Mira, ¿ves? El huevo en el mozo. Mira. Vamos para allá. Vamos a bajar aquí. Vamos para allá. Pronto llegaremos allá, señores. Ese es el siguiente objetivo luego. Así que gracias por todo. Para la próxima esperamos llegar allá a la casita que una vez visitamos, pero bajando por Río 2. Esperemos que en esa oportunidad nos acompañen otras personas también y bueno, se activen a hacer deporte y dejen la flojera y esa comedera dulce, comedera de calorías y grasa. ¿Cómo te sientes, Oriana? Excelente. Bien. Bien, bien. Hasta la próxima. Entrenarnos para hacer una ruta más larga. ¿Cuál? No sé, la que venga. La que hicieron los muchachos esta hoy. ¿Sabes? Para llegar ya a Casupo, pues Casupo bajamos. Buenos días, hoy nos encontramos nuevamente aquí en el Cerro del Marín. Vamos a hacer una ruta larga, vamos a ver si llegamos. Son exactamente las 9:44 minutos de la mañana. Bueno, señoras y señores, llegamos nuevamente aquí a la cima del Marín. En este momento estamos pensando si nos vamos directamente hacia el Casupo. Vamos a ver, vamos a esperar, vamos a tomar decisiones porque de verdad que hoy con el sol estuvimos un poco afectados. Entonces la idea es llegar completo, llegar bien. Esto es un paseo creado por Producciones Valencia LV. En este lugar me encuentro con Karen. Con Alexander. Con el mismo. Y por allá abajo con Oriana, Oriana Colmenares, pero vamos a esperar. Bien, bueno, señoras y señores, tomamos la decisión de irnos por de aquí de la cima del Marín hacia la parte del Casupo. Vamos a ver. Tenemos bastante camino, aquí están los muchachos. Vamos a ver, vamos a darle, en nombre de Dios. Aquí están todos los caminos que tenemos que llegar. No me imagino que fueron tan buenos. Sí, son buenos. La verdad, sí. No, sigan.
vamos directamente para la casita que divide la frontera del Casupo con el Cerro del Café, Casina Guanagua. Esperamos llegar. Sí, vamos a llegar. Aquí viene Oriana, ¿ves? ¿Quién dijo que no? Casi vomito y me caigo y no sé qué, pero aquí voy. ¿Pude yo? No, no pude ustedes. Primera vez que hacemos este trayecto, no estamos perdidos, este trayecto lo conocemos. En diciembre, el 8 de diciembre del 2019, llegamos por aquel lado y nos quedamos picados, pero esta vez sí llegamos y seguimos. Estamos llegando ya a la casita, al Casupo, llegamos a esta loma, ya van a ver. ¿Cómo vamos? Bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Bueno, ya estamos llegando. Nos falta poquito. Ya vamos a llegar. Esto es un viaje de Producciones Valencia. Ya van los muchachos. En esta oportunidad nos acompaña Oriana, Karen y Alexander. Y mi persona, Alejandro Contreras. Thank you.
carretera, pero sí vamos llegando porque yo me ubico por allá. Ya nos ubicamos viendo el Hesperia. Entonces por allá es la, por decirle, la unión del camino del Casupo con el Marín. Un montón, es rudo este camino, es rudo. Hay que traer comida, traer bastante hidratación, traer energía. No se vengan, si usted no se siente bien, no se venga. Es una recomendación de Producciones Valencia LV. Allá atrás está Karen, se está riendo. Allá atrás también está Alexander y más atrás está Oriana. Ya vamos llegando, ya aquí veo el Hesperia. Lo que pasa es que esas casas se ven lejos, lejos. Vemos otro camino más lejos, entonces... Pero sí, tenemos el camino. El camino es justamente este. Vamos para allá arriba. Como cuando subimos el Cerro del Café de aquel lado, que también estábamos así igual. Bajamos por las tres cruces. Pero vamos llegando. Bueno, señoras y señores, ahora sí llegamos del Marín a esta estación. Vamos a bajar por Río 2. Tuvimos un largo rato caminando desde el Marín para acá. Se le recomienda a las personas que vengan con la mente positiva. No se paren en el camino, traigan suficiente agua, tengan paciencia. Se recomienda también que hagan primeras rutas cortas y después usted se viene por aquí. No se pongan a estar inventando de venirse de un lugar a otro sin tener un entrenamiento fijo porque se puede quedar en la mitad del camino. Estamos justamente en La Paz. Yo estaba preocupado, no lo voy a negar. Cuando estábamos viniendo ya se sentía la lejanía. Pero gracias a Dios llegamos. Lo que interesa es que llegamos al lugar. Ay, no, no, no. O sea, digo, vamos a pasar la noche aquí en el cerro, porque tú no se va a querer devolver. Sí, yo llegué asustado. Y después, ¿qué? Voy a tener que llamar al gobernador, buscarlo en Instagram para que diga más. Bueno, teníamos que llegar a una casita, algo ahí, porque tú te imaginas el frío que iban a pasar nosotros de noche. Mágico, que nosotros veníamos. Karen y Yuki, que no dejaron los huevos, ustedes venían. Yo quería confirmar. ¿No? Alejandro, pero no, otro chaval nos gritó a Karen, muchacho. Y nosotros veníamos aquí buscando la matica, o sea, que huele a menta, no sé. José, diga la verdad, usted estaba cagado, usted pensó que nos iban a perder aquí en este cerro. No, pero es que yo lo conozco porque yo vine. No me puedo perder, pero la vaina es lo que. José decía, eso es mucho camino. José estaba asustado. Y Kike, ay, porque.
Victoriana le dio el agua a mi tabera, echándome la culpa a mí, la culpa es que tenía el remordimiento. Porque si seguimos caminando nada. Bueno, ahora sí, bajando. Vamos bajando por Río 12. Esto es Río 2, Casupo. Son las 12 y media. La bajada, poco ruda. Me puedo haber muerto en tres oportunidades, pero todavía estoy vivo. No, no intenten esto, esto es muy peligroso, se parece mucho al de Ariana. ¿Qué puede ser, Oriana? ¿Sí o qué? Ya está casi como mi cheque, no puedo decir. Y aquí están. Hoy no fue mi día. Dios me dio otro día, madre mía. Bueno, estas son las experiencias de los amigos aquí el día de hoy. Hoy ya me tapó a mí.